pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. No quedará piedra sobre piedra. Saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús, respondiendo, le dijo: ¿Ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Evangelio de Mateo, capítulo 16, verso 26. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganara todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Cuánto nos gustan nuestros propios logros. Parece que eso de admirar las obras que somos capaces de hacer no es algo nuevo. Ya Jesús se enfrentaba a ese espíritu que tenemos de exaltación de nosotros mismos y de alabar nuestros logros. Controlamos las cosas, las manipulamos y disfrutamos de los resultados. Está bien, pero esto puede suponer también un tropiezo. Una de esas cosas que nos arrastran y que nos han llegado a atrapar en gran manera es el control sobre el tiempo. Antiguamente el hombre comenzó a controlar la piedra, luego el fuego, luego los metales, y así, poco a poco, tecnología, arte y ciencia se han ido combinando y aquí estamos, miles de años después, mirándonos y gustándonos. Hoy, tal como la vida se desarrolla, el tiempo es algo muy valioso y le damos mucha importancia al hecho de ganar tiempo. Viajamos por carretera y corremos y nos arriesgamos por ganar unos minutos o unas horas. Nos subimos a un avión y ponemos nuestras vidas en manos de un desconocido que nos lleva dentro de una máquina de metal de varias toneladas volando a 3.000 metros de altura para ganar mediodía, un día. Sí, nos apasionamos con nuestros logros y sobrevaloramos nuestras obras. Y pocas veces nos paramos a pensar lo efímero de tales logros y lo inútil de muchas de esas obras cuando las confrontamos con las obras eternas que Dios está dispuesto a llevar a cabo en nuestras vidas y que de hecho en el mejor de los casos está realizando. No quedará piedra sobre piedra. ¿Cuántos afanes y cuántos sacrificios? ¿Cuántas admiraciones y cuántos deleites se vendrán abajo cuando dejemos aquí todas esas obras que con tanto placer llevamos a cabo y contemplamos? Sí, porque quedarán aquí y se convertirán en polvo con el paso del tiempo, con el paso de ese tiempo que nos empeñamos en dominar y que se nos escapa entre los dedos como agua. Podemos apretar nuestras manos hasta el dolor, pero el agua se irá. El tiempo se nos escapa entre los afanes y los deseos, y al verdadero tiempo no le hacemos caso. Sí, porque aquí tenemos el tiempo como mirando un reloj, pero cuando el tiempo pase a ser eterno, entonces tendrán muy poca importancia las horas, los días y los siglos, no serán ni segundos. La eternidad se abrirá ante nosotros, o bien como nuestro hogar y lugar de descanso, donde podremos disfrutar de la presencia de aquel que todo lo creó y cuyo amor todo lo llena y todo lo sustenta, o como nuestro destino de eterna angustia, tristeza, dolor y soledad. De nada nos vale ganar todo el mundo y todo su tiempo, porque de todo esto no quedará piedra sobre piedra. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 21, en los versículos 1 al 4, dice: Vi un cielo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más.
y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y una voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Pensamientos diarios. Meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.